Martes de la segunda semana de Pascua, del Evangelio de Juan 3, 5a, 7b, 15. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: «Tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu». Nicodemo le preguntó: «¿Cómo puede suceder eso?». Le contestó Jesús: «¿Tú eres maestro en Israel y no lo entiendes? En verdad te digo, hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero no recibís nuestro testimonio. Si os hablo de las cosas terrenas y no me creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las cosas celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna». Tenéis que nacer de nuevo. Nicodemo buscaba la verdad. Seguía a Jesús a escondidas, pero sabía que Jesús era diferente a los otros maestros, y acude a escuchar y dialogar con el verdadero maestro. Jesús es claro: hay que nacer de nuevo. Nicodemo, como buen judío, ha pasado mucho tiempo enfrascado en viejos y fríos ritos que no conducen a Dios. Demasiadas leyes para ostentación de la apariencia y poca profundidad. Jesús insiste: «Yo he venido a cambiarlo todo, a hacer todas las cosas nuevas». Es curioso cómo la Iglesia nos pone a reflexionar este pasaje del Evangelio justo en el tiempo de Pascua. Porque la Pascua es como un volver a nacer. Perdón, no es como un volver, es un volver a nacer. Una oportunidad que nos regala el Señor para comenzar a ver las cosas de otra manera, para emprender acciones desde otro punto de arranque. La Pascua es el paso de Dios en nuestra vida. La resurrección de Jesús cambió la vida de los apóstoles. Lo que antes era miedo se cambia en heroicidad. El silencio encerrado en palabras denunciadoras. La cobardía en valentía. El estar encerrados en una casa se transforma en salir a todo el mundo a anunciar la buena nueva. Hace apenas 8 días celebrábamos la resurrección de Jesús en el día de Pascua. La pregunta pertinente es clara: ¿en qué se nota en mi vida que es Pascua? ¿Qué ha cambiado? ¿Cuáles son los hechos que me muestran la nueva vida emprendida? Y sobre todo, ¿los demás han notado en mí que he comenzado la Pascua? Sería bueno que hoy revisáramos el camino andado en Pascua. Recibe la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.